Buenas noches, José María Hernández fallecía el pasado domingo de forma inesperada a los 55 años de edad y dejaba a toda la provincia de Palencia impactada y pero que muy triste. Tras su fallecimiento se instaló la capilla ardiente en el Salón de Actos de la Diputación de Palencia y hasta allí miles de personas se han acercado a darle el último adiós. En un pleno extraordinario y además por unanimidad se le otorgaba la medalla de oro de la provincia a título póstumo. José María Hernández era una persona que tenía en su cabeza todos los rincones de la provincia de Palencia, todos los alcaldes, concejales, vecinos. Era un trabajador incansable, siempre cerca de las personas que más lo necesitaban. Un político honrado y muy honesto. Hoy queremos hacerle un particular homenaje y lo vamos a hacer a través de 14 alcaldes de la provincia de Palencia, de diferentes puntos de la provincia. Con ellos vamos a recordar la figura de Hernández, un recuerdo muy pero que muy difícil de borrar. Vamos a comenzar con dos alcaldes que ya nos acompañan aquí en nuestro plató. Hemos querido reunir al alcalde más veterano de la provincia de Palencia y al más joven. Está con nosotros Mario, que es el alcalde de MUDA. Mario, muy buenas noches. Muy buenas noches, Laura. Y a su lado, el alcalde más joven de la provincia de Palencia, Miguel, el alcalde de Sotomayor y Priorato. Muy buenas noches. ¿Qué? Muy buenas noches, Laura. Bueno, noticia triste, Mario, impactante. Conoce además desde hace muchísimos años a José María Hernández, ¿verdad? Sí, 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 que le conozco. Una persona honrada, un amigo mío personal muy bueno, desde cuando estaba en la gerencia de los servicios sociales. Y después, todos los años, iba a mi pueblo a cenar el día de 1 de noviembre. Y este el 2014 me llamó Mario: empezad a cenar. Dice, porque estoy en Baltanás a las 8 de la tarde. Dice, hasta las 9 y media. Eh, y la cena la teníamos preparada para las 9, pero le esperamos y a las 9 y media estaba allí. Y por la fiesta de la amistad, que es después de Nuestra Señora, todos los años iba a comer un torresno, que poníamos una merienda popular de chorizo y panceta, yo intentaba ponerle eh, adelante, y él como llegaba casi siempre tarde, porque había estado en otros sitios, pues eh, algunas veces cogía el bocadillo el último, y decía yo soy uno de más, y la gente, los vecinos se portaban bien, pase José María, pase, y él pues como era tan educado y tan trabajador, porque es un hombre, que ha trabajado para los palentinos y palentinas hasta la médula, hasta, hasta que se ha hecho polvo para mí, porque non ha descansado nunca, non ha tenido un fin de semana libre, ha sido una persona extraordinaria. Ni, ni vacaciones ni nada de nada. Ahora mismo con esto último que ha pasado con la nieve es que ha llamado a todos los alcaldes de juntas vecinales, eh, casas particulares, que ya, ya creo que tenía algo de fiebre, estando llamándoles. A mí me llamó la última llamada el este jueves mismo y le dije, digo, aquí, José María, está todo bien porque hemos tenido una pala contratada, están las calles abiertas, tenemos igual tres metros de nieve, pero estamos cumplidos. Muchas gracias porque eh, cómo te estás portando. Una persona incansable. Se nos ha ido un político. Creo que Palencia no sé si podrá alcanzarle algo a lo que ha hecho este, este señor incansable. Miguel también tenía una muy buena relación con José María Hernández, con el presidente de, de la Diputación de Palencia. Sí, yo la verdad que no, no tengo tantos años de experiencia. ¿no? Yo llevo la primera legislatura, no llevo tres años poco, más de tres años, y la verdad que desde el primer día a mí me dejó sorprendido porque en cuanto más o menos nos conocimos... Lo primero que hizo fue ofrecerme su número de teléfono. Ven aquí, llámame, y lo que haga falta, iros todos concejales, porque claro, nosotros empezamos un grupo joven. Quiero hablar con otros, quiero conoceros, quiero saber vuestros problemas. Pero a mí lo que más me impactó de él, solo según conocerle, es ya el número de teléfono. Que un presidente de una diputación te dé su número de trabajo, su número de teléfono, ¿no? O sea, o sea ni, tu, ni tu jefe de empresa te da su teléfono y un, un presidente. Fue una cosa que me conmocionó mucho y ya me llamó la atención y desde entonces, siempre que hemos tenido algún problema, siempre que le he visto por ahí, al pueblo también ha ido, le vi un día en, en un pueblo y dije, oye, que ahí hay panceta en mi pueblo, que son fiestas. Y fue también con su señora y muy agradecido también a ella y dadle el pésame desde aquí. Y, y la verdad es que una fantástica persona, le he visto por aquí, por Valencia, está hablando con él y siempre muy atento, muy correcto y, y yo también pienso que cada vez ha sido una gran pérdida sobre todo para todos los pueblos de Valencia. Porque sabía todo, o sea, conocía con nombres concejales, eh, problemas que tenías en el pueblo, o sea, todo. En general, era una bellísima persona y, y muy luchadora, que, que es hoy en día, yo creo que quedan muy pocos políticos de ese pelo. Pero bueno, ya hay que mirar para adelante y ya no se puede hacer nada porque ya está hecho. Uh -huh. eh, Mario, que es el alcalde más veterano de la provincia de Palencia, yo sé que muchas veces se ha vuelto a presentar. Y el motor era José María Hernández, sí, sí, el sí, que sí. le animaba a volverse a presentar sí, 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 a sí, ser alcalde sí. de, de Muda, ¿no? Sí, sí, por trabajar por mi pueblo y por todos los pueblos limítrofes, bueno, por toda la provincia, porque yo he estado en muchos sitios donde ha estado él y cualquiera que le llamaba, en cualquier rincón de tres municipios o un pueblecito de tres cuatro casas, cualquier problema que tenías allí iba José María, pero era igual que fuese como he dicho anteriormente, el día Navidad o el día Nuestra Señora de Agosto, él no ha tenido un día libre para, para casi para ir con su señora, que en Mudá estuvo varias veces, y creo que nadie puede decir que, que si le ha dicho que tenía alguna necesidad, que no haya ido. Creo que lo hizo siempre. Yo desde aquí, José María, te mando un beso muy fuerte y que descanses en paz. Miguel, eh, un hombre sobre todo eh, cercano, ¿valoraba esa cercanía que tenía? Era un hombre, como comentaba, que, que le había impactado ¿no? esa primera reacción cuando le da y le facilita el número de teléfono. Cuando ha tenido algún problema en el pueblo, cuando ha tenido que hacer alguna cosa, eh, se podía dialogar también muy bien con él, ¿no? plantearle cualquier problema. Sí, sí, claro, oye, lo que yo siempre que tenía un problema, directamente cogía, le llamaba a él y algún problema muy importante, claro, si es problema, pues igual hablas con otras personas, ¿no? Y él siempre cogía, si no cogía... ...era muy anecdótico también porque te mandaba un WhatsApp... O sea, que, ...o sea que para nada no... ...oye que luego te llamo que estoy en una reunión... ...que no tengas ningún problema que sabes... ...o sea él siempre estaba dispuesto... ...claro había cosas igual que él no podía hacerlo... ...todo no se puede dar, no, no vamos a engañarnos... ...pero en toda la medida de todo lo que él pusiera... ...para mí siempre ha estado a mi disposición... ...siempre me ha ayudado, siempre me ha arropado... Y, ...y yo estoy contento con su labor... ...la verdad es que yo estoy, estoy muy agradecido hacia él... ...y la verdad es que para mí... ...ya de cara al futuro es una cosa que ya te hace pensar si seguir no seguir y valoras la vida de otra manera también porque era una persona que ha visto que ha luchado que le ha gustado luchar por el pueblo a mí también me gusta luchar por mi pueblo no hacer cosas en él que, se, que la gente se vea sabes que esté a gusto y, y claro ya después de lo que pasa pues oye al él era más que un ejemplo vida, a seguir no era más que un ejemplo a seguir si yo, la verdad que desde el principio me hizo sentirme de una manera diferente o sea de, de verla digo, Joder, una persona así que actúe de esa manera cuando es el presidente de la diputación no y la verdad que sí la verdad que es una gran persona a seguir ha sido y, y un gran ejemplo hacia todos no creo que haya nadie que pueda decir que no ha sido así un gran ejemplo Mario cómo se conocieron pues yo me conocí con él en venta de baños cuando trabajaba en la gerencia de los servicios sociales que yo babillaba concurso por los pueblos y con mi pareja pues ganamos el bar y el paso doble y entonces fue hacia mí, de dónde es usted, digo, pues soy de un pueblo pequeñito, soy alcalde del Ayuntamiento de Moda, un pueblo muy pequeñito, dice, pues cómo baila usted, digo, bueno, pues he bailado mucho, y he tenido la suerte, porque aquí en venta de baños no me conoce a mí prácticamente nadie, lo habré hecho lo mejor cuando me han dado el, el ganador de base y paso doble, y desde entonces tuvimos una relación muy buena, luego al año siguiente gané en Barrolo también, Y, y lo mismo siempre hemos sido como que hubiésemos sido hermanos y también tengo que decir que que no sé que Arte se las arreglaba con la crisis que hemos tenido en en la provincia de Palencia ha habido planes provinciales que somos nueve en Castilla y León y en cuatro provincias no ha habido en todos estos años, porque claro, los recursos son los que son, pero este aunque seamos poquitos en los ayuntamientos pequeños, siempre nos han dado para hacer lo poquito que hemos podido, como dije en el reportaje que hicimos en el pueblo, gracias a las administraciones, los dos gobiernos socialista y del PP. Eh, a la Junta de Castilla y León eh, y, y en las diputaciones que siempre nos han echado yo que como digo ya soy muy antiguo porque he estado con cuatro presidentes de la Diputación ya estaba he estado ya de concejal cuando Franco llevo 40 años en el ayuntamiento y bueno pues así, muy contento y bueno que a mí ayer no había quien me consolase no, era un hombre además no, no me podía contener sociable a, hasta la médula cualquiera señora que veía o, o niño pequeño a besarle a tal e preocuparse por todos. E agora cuando la nieve, si alguien dice lo contrario, Yo como lo sé positivamente lo que ha hecho de mandar los helicópteros para echar de comer a los ganados. Eh, en Piedra Longas, que, que yo conozco eso bien, había un nevero de 8 metros y como por debajo no se podía atacar, pues si se metía la pala venía la avalancha de nieve y allí quedaba el maquinista y la pala. Entonces se ha encargado con el gobierno de Cantabria y entrar por arriba para que el pueblo estuviese eh, abierto. Hace pocos días que lo han abierto. Incansable. Era un hombre además, eh, un político detallista, sí, sí, porque sí, le mandó sí. un mensaje el pasado lunes después sí. de la emisión sí, sí, del sí, reportaje. Sí. Se emitió Muda, en mi pueblo es así, y justo sí. cuando acabó el reportaje. Sí, el, la primera llamada que, que tuve fue la de él. Terminó a las once y media cuando acabasteis vosotros, y entonces pues, el, tuve colgado el teléfono hasta la una y media de llamadas, pero la primera fue la de él. Y no sé si diga la frase que me dijo, porque igual no caía hasta bien. Me dijo que lo habíamos hecho muy bien. Dice, tanto Laura como tú. Bueno, pues la voy a decir. A alguno igual no le gusta. No me gusta exhibirme, pero la voy a decir. Dice, Mario, con las frases que has dicho y tal, lo que eres, dice, ya igual no te vamos a poner de alcalde. Dice, te vamos a poner de actor de cines. Es que lo hizo muy bien, Mario. Se explica muy bien y se le nota además que quiere muchísimo claro, a su pueblo. Sí. Les agradezco a los dos que sí. nos hayan acompañado esta noche para recordar la figura de José María Hernández, el presidente de la Diputación. Yo sé que es complicado, así que se lo agradezco de corazón a los dos sí. que hoy estén aquí. Mario, Miguel, gracias. Muchas a gracias a ti, Laura. José María Hernández era un hombre celoso de su vida privada. Eh, la verdad que insistimos y mucho hace ya año y medio para realizarle la entrevista, un fragmento que van a ver a continuación, una entrevista personal y la verdad es que merecía mucho la pena, sobre todo porque era cercano y sincero. ¿Qué episodios de su vida profesional recuerda con más cariño? Pues seguramente, esperando lo que venga en el futuro, eh, la etapa en la gerencia de servicios sociales. El poco tiempo que estuve aquí, como provincial y el regional. Esa fue la gran etapa profesional porque descubrí un mundo distinto del que yo venía. Eh, sobre todo, siempre ha sido trabajar por las personas, ¿no? porque al elegir por oposición ser funcionario, poder ser funcionario, pues la vocación es servir a los demás. Pero dentro de esa etapa era servir a personas que realmente necesitan cosas de una administración y ahí yo creo que ha sido la mejor etapa profesional al menos hasta el momento. ¿Y qué le ha aportado al mundo de la política? Pues eh, vuelvo a lo mismo, es conocer gente, gente que pide cosas, que necesita cosas y que cree que tú las puedes hacer. Yo creo que la política es eso, pensar que estás en ella para trabajar por la gente y que la gente confíe en ti de una manera directa o indirecta a través de un tercero, por ejemplo pero que piense que puedes desarrollar algo que te está pidiendo. ¿Por quién o por qué renunciaría a su carrera política? Bueno, yo creo que es compatible, que puede ser compatible. ¿no? Yo afortunadamente tengo la suerte de contar en mi familia con personas y especialmente una que aunque lo lleva muy mal porque no le gusta la política, es más, diría Claudia profundamente, pero que entiende también que por encima muchas veces está el servicio a la gente y aunque bueno no lo comparte por la dedicación del tiempo que lleva pero sí lo respeta porque sabe que no hay otro objetivo hablamos si le parece de bueno su época universitaria cómo recuerda esos momentos de su vida le pillan ya muy lejano sí. <laughs> bueno me pillan lejano sí pero pero fue buena etapa fue buena etapa y, y yo la recuerdo bien sí muy agradable ¿no? bueno Fui un estudiante en ese sentido normal, como cualquier otro, que quería acabar la carrera y sin más pretensiones que lo consiguió. Yo aspiraba, seguramente en aquellos momentos, pues, a encontrar un trabajo. Tuve que compatibilizar la carrera con trabajo en el verano, incluso en parte de algún trimestre, porque la situación familiar me obligaba a esa, a esa búsqueda de un empleo alternativo. Y, y bueno luego bien sí fue una etapa buena donde se aprenden cosas pero te prepara para el futuro no y en ese sentido yo bueno quería acabar y conseguir un trabajo me interesó mucho más todavía luego pues la oposición y ahí es donde di pues lo que yo creo que podía dar no eh, porque me esforcé muchísimo y bueno tuve la, la oportunidad de sacar la posición de biólogo de la Junta de Castilla además con muy buena nota bueno, con una excelente nota, sí, cosa que no había sido usual. Pero bueno, yo tenía muy claro que quería trabajar en la Administración por los Ciudadanos y ahí sí que con otro par de amigos lo preparamos muchísimo. Y además lo preparé aquí en un lugar que para mí es especial, que es una, un piso, una casita donde yo vivía en la Plaza Mayor de Palencia. O sea que para mí Palencia supone muchísimo. ¿Cuál fue su primer trabajo? Pues mi primer trabajo fue, uf, yo diría que, que incluso muy joven, ¿no? Pero así el más formal, con un contrato más formal, fue en el verano del año 82, debió ser, en el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, en temas de educación ambiental, cuando estaba estudiando la carrera. ¿Recuerda el sueldo? No estaba mal, hombre, no me acuerdo del sueldo, pero no estaba mal. Eh, bueno, una cosa normal, pero para una persona que estaba estudiando. Y, y había hecho otros trabajos muy puntuales, ¿no? Pues como han hecho muchos jóvenes, ¿no? Pero en este caso, bueno, pues comparativamente era mejor, claro, y ya era un contrato formal que luego sirvió para la antigüedad en la administración porque era un contrato en la administración pública. ¿no? ¿En qué invirtió su primera nómina? No tengo ni idea, supongo que en pues andar por ahí con los amigos y, y en pasarlo bien, supongo que fue en eso. Continuamos con más alcaldes de la provincia de Palencia. Nos acompaña el alcalde de La Vid de Ojeda, Tony. Muy buenas noches. Buenas noches. También está con nosotros Concha, la alcaldesa de Támara de Campos, Concha. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Enrique, alcalde de Soto de Cerrato. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, Bueno, estamos recordando esta noche la figura de José María Hernández, decíamos que es un político, era un político muy cercano que se conocía a todos los rincones de la provincia de Palencia, Tony. Cuéntenos la experiencia suya como alcalde de la provincia. Pues no sé cómo expresar para dejar en buen lugar al Chema, como él quería que le llamásemos siempre, pero solo se dedicaba a, a los pueblos, a los pueblos. Los alcaldes paleran eran primordiales, primordiales, porque con eso quería entender que la gente de los pueblos era lo primero para él. Él era ver a alguien cuando iba a la fiesta de un pueblo y él no quería que dirían, él es el presidente de Diputación. No. Es, el protagonista es la gente del pueblo el alcalde y la gente del pueblo. Él quería pasar desapercibido y realmente la gente de esa manera, yo creo que a todos nos cautivó y todos le apreciábamos muchísimo, o sea, le queríamos muchísimo a Chema. Nos cautivó por su forma de ser tan sencilla, tan sencilla, yo creo que ha cautivado a todos, tanto como presidente como anteriormente de delegado, yo creo que ha cautivado a todos los que hemos tenido el gusto y el placer de haberle conocido. conchará un político carismático inconfundible. Yo sé que usted le quería mucho además. Yo le quería mucho, nos queríamos mucho, desde hace muchísimos años, sin ser presidente yo ya le conocía, allá en el noventa y tantos, en el 1996 o así, pues se presentó con su señora en un día de, de domingo de Ramos, en la iglesia de Támara. El cura bendijo los ramos, ellos también cogieron un ramito, hicimos una procesión, siempre decía la procesión más corta que conozco de todos los pueblos. Oyeron misa y cuando ya termina la misa, pues veo que se quedan mirando a la iglesia porque merece la pena, claro, ya, lo, ya la conocemos la todos. De de y me acerqué a ellos. Dice, "¿Quién será la alcaldesa de este pueblo?" Pues digo, "Pues mire, de la casualidad que soy yo." Y ya nos saludamos, nos hicimos ver y me dijo que trabajaba en la junta aquí en Casado de Arizal en el medio ambiente hicimos amistad seguía yendo a támara porque yo creo que le gustaba mucho visitar los pueblos a támara le encantaba y eso de faldear los alrededores de, de San hipólito era un encanto para él de hecho de él salió el tener ese mirador en támara así que yo tengo un recuerdo de él inolvidable para mí ha sido mi presidente pues puesto pues la vida. Un alcalde, Enrique, muy preocupado por el medio rural, sobre todo por los pueblos pequeños. Le encantaba visitar los pueblos pequeños. ¿Qué recuerdo tiene, tiene de, de José María Hernández? Es que vivía para ello, lo ha dicho muy bien antes mi compañero. Eh, le gustaba, se notaba que le gustaba. Y a, a ver cómo, cómo lo explico. Yo creo que lo que nos tiene que dar a todos es eh, que es, eh, debe de ser un referente, un referente para todos los políticos de aquí de la provincia o para todos los políticos eh, a nivel nacional, va a ser un referente, porque es un hombre que eh, yo creo que para definirle era humildad y servicio. Mm. Trabajaba, co pero convencido. A él se le notaba, a él no le importaba realmente el dinero, no le importaba realmente, bueno, las críticas sí le ofendían, yo creo que le ofendían porque él, él sabía que estaba... 24 horas, pero 24 horas, eh, todos los días del año, a nuestro servicio, al servicio de los pueblos. Él decía: No, no, yo estoy para vosotros, para los alcaldes, para lo que necesitéis. Y hace como una semana o un poco más, la última conversación que tuve con él, le decía: Oye, ¿por qué no vas a Soto? Que cuando tú quieras, cuando a te venga bien, cuando eh, menos tengas que trabajar. Digo, hombre, cuando tú me llames, allí estoy. No es que me lo dijera a mí. Se lo decía a todos los alcaldes de la provincia, bien lo sabemos. El recuerdo yo creo que es imborrable, pero lo que quiero que vuelva a repetir, que quede constancia de, de que el resto de políticos tomen ese ejemplo y pueda durar muchos años. Y precisamente porque era un político tan carismático, eh, pues mucha gente le quería. Miles y miles de personas se han acercado hasta la capilla ardiente eh, instalada en el Salón de Actos de la Diputación de Palencia para darle un último adiós. Un día duro para la provincia de Palencia. Chema siempre estaba aquí, tenía su corazón aquí y dejó su corazón aquí. Y lo que tenemos que tener todos bien claro es que comenzó un trabajo y que entre todos lo tenemos que terminar. Su vida era la provincia y nuestro compromiso es seguir trabajando en las pautas que cada día nos marcaba. Bueno, pues hemos perdido al amigo y a la persona que tenía unas cualidades humanas excepcionales y únicas, pero que era no solamente el amigo de los que le conocíamos, sino de todos los palentinos, porque ha dedicado su vida a los demás. Hemos perdido a un gran amigo, a una gran persona, a una persona que fundamentalmente se preocupa, y se preocupaba por, por, por las personas, por los demás, eh, se, preocupa por, por, se preocupaba por todos los detalles, por... ...a todos los problemas que podían tener las personas. En nombre propio, en nombre de lo que represento... ...yo le diría a Chema, querido amigo... ...gracias por tanto... ...y perdón por tan poco. Lo que nos ha dejado muy claro algo que ya sabíamos... ...y es que eh, Chema llevaba en su corazón... ...y en su cabeza... Eh, ...a todos los palentinos... ...él ha estado llamando uno por uno... ...preocupándose. Hemos venido pues para despedir a un amigo... ...para despedir a un magnífico compañero de partido... Y, y también para rendir nuestro homenaje a un, a un gran político. Porque era un hombre prudente, que siempre estaba dos pasos atrás de lo que le correspondía. Un hombre eh, serio, pero extraordinariamente mm, cordial, leal, disciplinado, trabajador. Una gran persona, un gran palentino y un gran político. Que era un ejemplo de lealtad y de eficacia. Lealtad con los amigos y, y de. Defensa de lo que él creía que son valores importantes en la sociedad nuestra. ¿no? Destacó por fundamentalmente su amor al, al mundo rural. Es para echarle mucho de menos por su dedicación, por su trabajo, por, su, por sus ganas y por su entrega a los demás, que eso yo, para mí, es lo que ha caracterizado a Chema Hernández en lo, a lo largo de la trayectoria, la parte de su vida que yo he conocido. Siempre ha estado al lado nuestro. Y la verdad es que, que no puedo decir más que, que, que lo siento muchísimo y, y que y su gran persona y, y, y si eso nos sigue acompañando. Aparte del servicio público que el presidente, que Chema Hernández ha hecho a la provincia de Palencia, al mundo rural, a la agricultura, a la ganería, al conjunto de los castellanos y leoneses, en mi caso era una persona conocida, amiga y por lo tanto pues un doble sentimiento de tristeza. Pues a veces, aunque suene a, a extraño, ¿no? la política y el periodismo también van de la mano y hacen, hacen amistades. Yo puedo presumir que en mis más de 30 años de profesión he tenido muy pocos amigos en la política, aunque un respeto absoluto hacia todos. Pero Chema Hernández, el fallecido presidente de la Diputación, era mi amigo, con mayúsculas, y si lo digo en, en voz alta. Quizás porque hace casi 20 años, 18 más o menos, empezó a colaborar en la entonces Televisión Palencia. Teníamos un programa de medio ambiente que nos patrocinaba la Junta de Castilla y León, el ministerio, el, la Consejería de Medio Ambiente a la que Chema pertenecía y él venía todas las noches a trabajar con nosotros y se creó un vínculo de amistad que ha durado hasta el último momento, no? Por eso estoy, la verdad que especialmente afectado por lo que significaba, porque era un luchador, un trabajador incansable por, por la provincia de Palencia y porque con él hablaba yo de muchas cosas, no? Nos reuníamos de vez en cuando y la verdad es que yo le veía sufrir cuando todos estos casos de, de corrupción él afectaba muchísimo, que se hablara de corrupción cuando él era un político tan honrado, ¿no? O últimamente cuando también con el tema de la nieve se recibían algunas críticas y él sabía que habían hecho un esfuerzo extraordinario desde la institución provincial que, que preside. Yo no sé, es tan injusta la vida ¿no? que, que se haya muerto tan joven, pero lo que está claro es que a la gran familia de Diario Palentino y de la ocho Palencia nos ha afectado enormemente y a mí como su director y sobre todo como amigo de Chema Hernández, pues estoy absolutamente roto. Impresionante el cariño que la gente le tenía a José María Hernández, Toni, es que se, se lo merecía, se lo ha ganado. Sí, él se lo ha ganado, lo que decimos pulso a pulso, pero eres que era por su forma de ser. Uh -huh. Este mismo ser verano, civil. allí en la Videojeda, le han organizado pues, una merienda cena, ¿no? Sí, ¿Cómo fue eso? Sí, fue una cosa muy, muy sencilla. Fue un día al pueblo, pues, cuando iban a llegar las elecciones, y hablando con él en el Centro Cultural del Pueblo, pues dijimos: Un señor me comenta al pueblo y dice: Lo malo que tienen es que solo vienen a esto, a pedir votos. Y se lo comenté a Chema. Digo, Chema, que la gente me dice que solo vienes a esto, que, que, que queréis que venga más, aparte de las fiestas del pueblo. Dice, ella, ¿qué queráis? Que venimos encantados. Pues nada, le organizamos una merienda, se presentó pues, a la hora que pudo, no sé si fueron las seis, seis y media por ahí, y hasta las doce de la noche estuvo allí, pero como un, como un vecino más, como un amigo más. Él, tanto con Ana, con Urbano, me dejó a Ángeles Armisen, ta, y tan hablando con toda la gente, como uno más. Y la verdad, yo creo que eh, ese día eh, ha sido el día de ayer cuando falleció y yo creo que no se lo olvidado Pero era porque su forma de ser quería el trato tan sencillo de esa manera. Uh -huh. Yo creo que si le decimos, ven que te vamos a hacer un homenaje, a lo mejor dice, no me lo hagáis. Me, me da a mí la impresión por su forma de ser que él preferiría las cosas tan sencillas. El relación cuerpo a cuerpo con la gente en la calle. Yo así le veo a Chema y porque me parece que así le he sentido estos años que hace. Que llevaba la relación con él. Concha, en Tomara de Campos, también muy preocupado por, por su pueblo. Siempre que han necesitado algo, ha podido hablar con él. Siempre, siempre ha estado pendiente, lo que decían aquí estos dos compañeros de, de alcaldía. Siempre muy preocupado, muy cercano a, a todo el mundo, como estamos diciendo. Si es que para, para él, yo creo que las mismas palabras las tenemos todos se te presentaba cualquier día sin avisarte no hace falta que invitarías en las fiestas que él en cualquier momento aquí estoy era un hombre además de cercano con muy buenos sentimientos de verdad que son personas que no se encuentran así tan perfectas como podemos decir que ha sido nuestro presidente y la capilla ardiente de Enrique, pues no ha parado de recibir visitas, eh, miles y miles de palentinos. Eh, bueno, pues eh, como un goteo constante se han acercado hasta allí. Bueno, pues él ha recibido lo que ha dado en vida. Efectivamente, eh, se veía eh, cómo pasaba la gente ayer en, en el Palacio de la Diputación, con qué respeto, con qué cariño, y sobre todo se veía hoy, eh, que yo lo he visto por la tele, no, no me imaginaba. Cuando ha salido el féretro de Diputación estaba toda la calle de Don Sancho llena con, con un montón de gente aplaudiendo. Eso no no hay quien lo organice, por supuesto, eso es, es espontáneo. Y había también eh, mucha gente, mucha gente de la capital, pero mucha gente de los pueblos. De verdad, ¿eh? El cariño era 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 general. O sea, todo el mundo y todo el mundo decía ¿Cuándo viene Chema? ¿Cuándo viene? No hablaban ¿Cuándo viene el señor presidente? ¿Cuándo...? No, no. Oye, va a venir Chema a las fiestas, que como bien dice, eh, bueno. se presentaba, sí, sí. le gustaba la pancetada, le gustaba eso, el contacto con la gente, como bien ha dicho, y la gente lo apreciaba mucho. Y es que eh, yo tengo, pues, no sé si decir anécdotas, pero eh, de gente que el año anterior le había dicho algo, oye, pues mi padre se encuentra mal, tal, y él al año siguiente, a un señor que no había visto en un año, con todas sus preocupaciones, se acordaba y le preguntaba, oye, ¿qué se le pasó aquello a tu padre?, yo solo he visto, ¿eh? Y, y te. no sé. Te, te hacía sentir algo dentro de verdad. Te hacía sentir especial, ¿no? Efectivamente. Uh -huh. ¿Y la provincia de Palencia, muy triste, Tony, tras, tras la noticia? Sí. Yo creo que nos dejó a todos impresionados. Yo, particularmente, y yo como a los demás que yo les comuniqué, yo creo que nos costaba creer que había fallecido Chema. Nos costaba creer. Eso y el día yo digo. ¿Realmente ha fallecido? Lo hemos visto que sí, pero le vamos a estar... No, no, de no es lo quiere creer. Conchayera habló ayer también con usted por teléfono y estaba muy triste, muy impactado. Sí, estaba allí delante del féretro y aquello fue terrible, terrible. Nunca me pensé yo encontrarme en esa situación. Les agradezco que nos hayan acompañado esta noche para recordar la figura de José María Hernández, presidente de la Diputación de Palencia. Tony, gracias y buenas noches. Gracias Concha, gracias, gracias de verdad gracias por este esfuerzo que ha hecho. Gracias a usted. Enrique, muchísimas gracias. A ti, a ti. Continuamos recordando esa entrevista que concedió hace aproximadamente año y medio José María Hernández hasta casa, la 8 Palencia. No le gustaba hablar eh, de su vida privada, pero habló de su familia. Estaba orgullosísimo de toda su familia. ¿Se imagina su vida, José María, sin política? Ahora no, pero esto tendrá que pasar, no nos engañemos, la política es circunstancial y vendrán tiempos en los que hay que dejar a gente nueva que tenga ideas renovadas y muchas ganas, ¿no? Bueno, pero eso lo va a decidir mi opción política y los ciudadanos, seguramente. Estamos escuchando a Antonio Vega. ¿A usted le gusta mucho la música? Seguramente es de lo que más en este mundo. Uh -huh. de lo que más. Cuando aprovecha para escuchar sí. música. Yo creo que, hombre, con la vida esta que llevamos pero bueno, en el coche, a veces en la oficina, eh, no sé, la radio es un vehículo muy bueno, ¿sí? los vídeos en televisión me encantan, es de lo que más. ¿no? Ahora hay otras posibilidades, ¿no? con YouTube, en la red, ¿no? en cualquier momento que, pudiera, que pueda. Usted también hizo sus pinitos en la tele. Bueno, con... yo colaboré uh -huh. en el marco ya de la Consejería de Medio Ambiente, de un contrato que hizo con, con, bueno, con el germen de esta televisión en la que estamos ahora pues sí que tuve la labor de coordinar, encargado por la Consejería, una serie de programas aquí, bueno, en los antecedentes de esta casa, ¿no? Uh -huh. y, sí, pero fue hace mucho ya, es que ¿Parece? ese es el problema. Parece en el medio ambiente, creo que se llamaba el programa. Pues sí, creo que sí, creo que sí. No lo sé. No me gusta mirar al pasado. Realmente piensa usted que no quería yo hacer este programa, eh, ¿Es porque no, no me gusta, no, no tengo fotografías del pasado, uh -huh. me parece insólito, ¿no? Pero yo no guardo muchos recuerdos del pasado. Seguramente porque la gente que quiero del pasado ya no está. Por eso. O por más razones. Me gusta mirar al futuro. ¿A nivel personal ha cumplido todas sus metas? A nivel personal. Bueno, hombre, yo creo que cada día uno se plantea nuevas metas en lo personal, ¿no? En lo profesional, en lo político, en cualquiera. Yo creo que no, ¿no? Si las hubiera cumplido, pues no sé qué iba a hacer mañana también, en lo personal, ¿no? poco sabemos de su vida José María y procuraré que se sepa poco sí es muy celoso de su vida privada sí no me gustan las revistas del corazón ¿no? es, es un ejemplo pero no, pero no es que no creo que tenga interés para nadie uh -huh. en todo caso la, la política la pública porque bueno yo trabajo y me paga la gente y es bueno que sepa lo que uno hace no pero en lo privado pues no no me gusta la verdad es que me decía que poco conocemos de su vida privada, pero hace poco, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer, nos sorprendía con unas palabras que vamos a recordar a continuación. Escuche. A la de mi familia, de la que no me gusta hablar nada. Yo conocí solo a una de mis abuelas. Trabajaba muchísimo en casa, como muchas de vosotras, ayudando a su marido para sacar a sus hijos adelante, como habéis hecho muchas de vosotras. Si me voy a mi madre. Que tampoco tuvo más que los estudios básicos, mujer de agricultor, mi padre, trabajaba muchísimo para sacar a sus hijos adelante y a poder ser, no a todos, pero sí a alguno, que llegaran a los estudios lo más lejos posible. Estoy orgulloso de ella, pero también lo estoy de mi padre. Si me voy a mi familia hacia abajo, estoy seguro que tengo que estar muy orgulloso de alguna sobrina. Que dirige un área importante como director médico en un gran hospital español, pero también estoy muy orgulloso de otro de los sobrinos que es hombre, que hace todo lo que puede para salir adelante y formar una familia. Y aquí vimos a un presidente de la Diputación, muy, pero que es muy orgulloso de su familia. Mm, falta gente, claro. Falta mi mujer y falta también algunas. Estábamos hablando, era el Día de la Mujer. Uh -huh. Eh, y faltan, por ejemplo, mujeres que están en el equipo de la Diputación que son magníficas profesionales. Y procuro rodearme de gente que trabaja muy bien. Fundamentalmente esa es esa la clave. Y a través de ese discurso pudimos conocer un poco más a su familia. Bueno, es muy corta, es muy reducidita. Es uh -huh. muy reducida mi familia. Está ya en el plató de La Ocho Magazine, eh, Manuel Maza, alcalde de Santibáñez de la Peña. Manuel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. A su lado también nos acompaña Luis Santos, alcalde de Astudillo. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Y en tercer lugar está también con nosotros el alcalde de Torquemada, Jorge Domingo, procurador eh, por el Partido Popular en las Cortes de Castilla y León. Buenas noches. Muy buenas noches. Trabajador incansable, Manuel, en la última semana, la semana pasada además estuvo muy en contacto con el presidente de la Diputación porque la preocupación de José María era la nieve. Sí, en los últimos diez días, con, con los episodios de nevada, nevada tan grande, él ha estado siempre pendiente de nosotros, de los pueblos de, de la montaña, que era donde estaba la nevada de verdad, de nosotros, de los presidentes de las juntas vecinales y de sus vecinos. Uh -huh. ¿Le ha llamado, además, eh, no le importaba la hora, no tenía horarios, José María? No, yo el último contacto que he tenido con él personalmente ha sido el, el jueves a las diez y media de la noche, él me ha llamado a ver si todo estaba bien... Con sus palabras aquellas que siempre decía Manolo, ¿cómo va todo? Pues, pues mira, pues lo tenemos más o menos controlado, ya lo teníamos bien y ha sido la última vez que he hablado con él. Él estaba muy preocupado además por ese tema. Sí, la nieve yo creo que ha sido uno de los factores que a él le ha afectado mucho. Ha trabajado para, para poner en marcha aquello un poco en condiciones, era muy complicado. Es una nevada que, que, que la gente mayor de allí no recuerda haber una nevada tan grande como la que nos ha caído ahora. Uh -huh. Ha sido algo excepcional. Sí, sí, totalmente excepcional. Uh -huh. Y he intentado desde el primer minuto resolverlo de la mejor manera posible, eh, sobre todo por los vecinos de, de la provincia de Palencia, para que pudieran en la medida de lo posible hacer vida normal. Sí, él ha, ha puesto a nuestra disposición en un primer momento pues, maquinaria de la que se podía disponer, él ha puesto maquinaria eh, y últimamente ya con un plan que se ha elaborado en Diputación, ha puesto medios económicos para que los ayuntamientos y las juntas vecinales, pudiéramos limpiar eh, las calles de nuestros pueblos para que los vecinos pudieran transitar por ellas sin, con el mínimo peligro. Luis Santos era el presidente de la Diputación, pero también era su amigo. Evidentemente, lo era, lo era. Yo he dicho siempre que... Eh, de Chema se podían valorar muchísimas cosas. ¿no? Profesionalmente, pues todos sabemos cómo ella. Me imagino que, que en este aspecto yo he leído pues, las declaraciones de un montón de gente, de alcaldes y de gente de la vida eh, pública durante estos días. Y, y yo creo que eh, todos hemos coincidido en, en, en su aspecto eh, profesional. Era un hombre verdaderamente privilegiado en ese sentido, era un hombre que tenía la provincia metida en la cabeza, literalmente. Tenía además, yo uno de los aspectos que más valoro en, en, en Chema es esa forma de concebir la política. Tenía un concepto de la política en la que eh, era eh, llegar al ciudadano. Es decir, yo creo que la política se puede ejercer de, de, de diferentes maneras. Hay quien la puede ejercer de, desde un despacho y, y ser perfectamente válida ¿no? y ser perfectamente efectivo desde el puesto de desde un despacho, coordinando los trabajos de tal y tal. La forma de entender la política de Chema era, era tener, estar en contacto con el problema, estar en contacto con la gente, estar en contacto. El otro día decía el presidente Herrera que esa es la política de verdad. Es posible que sea es, que, que sea así, ¿no? es, Vamos, estoy convencido y seguro de que si es la política de verdad. Es la política que más cuesta porque es la que más, más esfuerzo, más sacrificio humano te, 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 te exige, no, porque supone el estar en contacto con las personas, con los alcaldes, con la gente. Sin embargo, me preguntabas, eh, sin embargo, amigo, si valoro su capacidad profesional, sobre todo, además, tengo que valorar también su, su calidad humana, ¿no? porque realmente era un amigo. Yo, desde que le conocí, ya desde la etapa de, de delegado territorial de la Junta, pues llegabas a un momento en el que tenías el la, la convicción de estar hablando con un amigo cada vez que te llamaba, cada vez que, 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 que teníamos que, que, que charlar. Eh, como un amigo, no como el presidente de la Diputación, o como un amigo que además era el presidente de la Diputación, pero fundamentalmente, fundamentalmente como un amigo. ¿no? Y, y siempre, pues eso, pues hablando de una cosa, un problema, afrontando un problema al otro y tal, y siempre, y si tienes algún problema, llámame, y si necesitas algo, llámame. Yo creo que esas cuatro palabras son las que definen la calidad humana de, de, de Chemano. Y si tienes algo, llámame. Y si tienes algún problema, llámame. Esa, 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 para, para, uno, para gente como nosotros, como alcaldes, que ejercemos una responsabilidad sobre nuestros pueblos importante, pues no te puedes imaginar la importancia que tiene, el valor que tiene y lo que se siente y lo que se aprecia en esas, esas palabras y esa, esa forma de ser como Gloria era, era así, ¿eh? era así de verdad. Jorge, eh, ¿qué recuerdo? ¿Con qué recuerdo se queda de José María Hernández? Bueno, yo creo que José María Hernández ha contribuido a, a dignificar la, la política y en estos tiempos, pues, era muy necesario eso. Y dignificaba la vida política porque era una persona muy cercana, se dedicaba las 24 horas de, del día a, a todos los demás y es algo que hace falta ahora y es algo que, que está denostado. Y de hecho, ahora se habla mucho de, pues, hablar de la casta política. Y yo creo que en ese aspecto José María Hernández era, era de la casta de los que trabajaban día a día, que trabajaban las 24 horas del día servicio a servicio de los demás, las 24 de horas del día pisando los pueblos. Él visitaba varios pueblos en el día. O sea, yo, yo recuerdo ir a Torquemada y antes de estar en Torquemada, si era por la mañana, me decía que había estado en otros dos pueblos, en otros tres pueblos. Y le decías que si se si quería quedar a comer o algo, y te decía, no, no, que me tengo que ir a otro pueblo, y se iba a otros dos otros pueblos, a otros pueblos. Desde ese punto de vista, sí que es cierto que, que eso ha contribuido a, a dignificar la vida política y enormemente. ¿no? Esa dedicación tanto a la gente, esa, esa cercanía, es que pisaba el terreno, que al final es lo que, lo que busca el ciudadano. ¿no? Que te oiga, los problemas que tú tienes, él les sentía y les hacía suyos y digamos, se molestaba muchísimo en, en trabajar por resolverlos. Y de hecho, yo creo que al final, pues así ha sido su final. ¿no? Se preocupaba más de los demás que de él y al final ha tenido una semana al final muy complicada en la que él se encontraba con fiebre, que se encontraba mal, pero sin embargo, como decía Manuel, pues en el norte había un problema grande de, de nieve y él quería estar al lado de la gente de allá arriba, se molestaba en llamarle, en preocuparse por si, si todo estaba bien, si no estaba bien, cuando a lo mejor se tenía que haber estado cuidando a sí mismo. ¿no? Y al final, pues bueno pues, como los grandes guerreros, ha, ha muerto en, en la lucha diaria. Manuel, eh, Santibáñez de la Peña es uno de los pueblos de la provincia de Palencia con más pedanías a, a su cargo. ¿Cuántas pedanías aproximadamente? Trece. Son trece pedanías. Trece. Eh, a José María Hernández le gustaba visitar los pueblos pequeños. Le encantaba. Estaba muy preocupado también por, por las pedanías. Sí, cierto. Además, la última que hemos estado visitando es, ha sido Villafría de la Peña el día de la Constitución. Celebramos allí la matanza y bueno, teníamos una obra allí a media pendiente y tal que él la tenía muy en la cabeza. De, de, de lo que era la carretera de subida al Brezo y hemos ido a visitarla y hemos estado en Villafria visitando las más pequeñitas le daba casi yo creo que le gustaban más las pequeñas que las grandes o sea le gustaba eso era una persona que era, es muy curioso a mí algo que me llamaba la atención de él conocía el nombre de cualquier concejal de cualquier pueblo por pequeño y lejano que sea aunque hubiera ido una vez era algo que tenía muy no sé, muy especial a las fiestas de la Santa Cruz eh, Luis eh, no fallaba es que no fallaba. Sí, claro, es que, fíjate que a Chema nunca le han gustado, yo creo, los protocolos, ni las, ni las, eh, prefería estar entre amigos, entre, bueno, pues hay que estar, eh, vamos a comer a la bodega, mejor a la bodega que a un restaurante, vamos a meter, le gustaba pues el contacto humano ¿no? con la gente. Las fiestas, pues siempre huyendo un poco de los protocolos, pero claro, cumpliendo con su, con su tarea como presidente de la Diputación, pues nunca nos ha fallado, él era consciente de que en esos momentos de, importantes para cada pueblo, ¿no? son los festejos, pues el acompañamiento del presidente de la Diputación, ahí pues su figura como, como institucional, como presidente de la Diputación, pues siempre la ha ejercido pues como un gran presidente, ¿no? acompañándote en esos momentos en los que sabes, que, en los que sabemos los alcaldes, que nos, nos sentimos a gusto, nos sentimos bien, estando bien acompañados. ¿no? Y en ese sentido, pues ya digo, su, su función como presidente la ha ejercido siempre pues como, como un auténtico presidente, efectivamente. Desde el primer momento, Jorge, que se conoció la triste noticia, ha estado muy pendiente y ha visto pasar a muchísima gente el cariño, que, que además lo contábamos antes en el transcurso de este programa, que la gente tenía a José María Hernández, ¿no? Eh, ya lo sabíamos, pero hoy yo creo que, y, y durante estos días, se ha puesto de manifiesto. Sí, lo que hemos estado comentando es que eh, no solamente desde el mundo político, sino asociaciones, eh, colegios, pues todo el mundo con el que tenía contacto, pues sabía de cómo era José María Hernández, de su cercanía, de su trabajo, de su dedicación y de su preocupación por todos. es que allá donde le necesitabas y le llamabas, y nosotros como alcaldes así lo hemos vivido. Pero lo sabemos no solo por nosotros mismos, sino por hablar con otros alcaldes en los que bueno pues ante cualquier situación pues no le, le faltaba tiempo para llamarte o para buscarte financiación para lo que hiciese falta si era urgente pues mucho más no y si no era tan urgente pues poco a poco ya te lo iba te lo iba consiguiendo y eso pues eh, pues se ha manifestado todo ese cariño que él transmitía a la sociedad y a la gente pues se ha manifestado en estos últimos días con el apoyo de gente que ha ido a, a visitarle en esos últimos momentos y bueno pues has visto hoy nos pues, podemos cuando salíamos con, con el pues los aplausos de la gente, de la ciudadanía, de, de, de la ciudad de Palencia, pues demostrando pues el respeto y el cariño que, que se le tenía. Claro. Les agradezco que nos hayan acompañado esta noche. Manuel, muchísimas gracias. No, 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 eh, vosotros. Luis, gracias de corazón. Eh, Jorge, muchas gracias. Claro. Que les vaya bien. A no, vosotros. Mucho ánimo. A ti. No, bueno. Como les decía, muchísima gente ha querido dar el pésame a la familia y ha recordado a la figura de José María Hernández. Escuchamos más reacciones. Era en algunos momentos el motor para todos en la provincia para seguir trabajando y para encontrar el aliento en, en hacer cosas por él. José María era un gran hombre, una gran persona, un profesional como la copa de un pino y bueno, pues le vamos a echar al menos todos, toda la provincia y todo Castilla y León. Una de las instituciones que, que nos apoya fundamentalmente y siempre puso ganas y aunque como os decía no entendía baloncesto pero le gustaba el proyecto y, y siempre nos apoyó. ...yo creo que, que, que menos que vengamos por lo menos a despedirle". "...no perdemos un político solo, perdemos una gran persona... ...una gran persona que en todo momento ha estado apoyando... ...aquellas situaciones complicadas, conflictivas... ...aunque no hubiese, no fuese competencia directamente suya". "...en el área en la que yo trabajaba... ...principalmente con él ha sido en el tema de empleo... ...siempre muy preocupado por, por la situación laboral de la provincia... Por, ...por el desempleo, por los jóvenes, por la formación... El presidente que nos ha ido, creo que para igualarle a él, tiene que trabajar muchísimo la persona que llegue, porque estaba con todos los pueblos y con todo el mundo al lado. Yo creo que ha sido esta, este final de esta semana, ha sido la, la guinda, la coronación de una dedicación total que ha tenido por los ciudadanos eh, para tratar de resolverles los problemas que tenían por supuesto pues lamentar esta pérdida y una persona que yo creo que ha dedicado todo su tiempo a la provincia y a trabajar por los pueblos y, y eso hay que ponerlo en valor y nosotros así de esa forma lo hacemos es una pérdida humana y política importante una persona muy relevante en el plano político en la provincia y que se le va a echar mucho de menos José María era un hombre de mi generación y con el que coincidí muchos años fue gerente de servicios sociales en Palencia, tuvimos ya contactos profesionales y personales porque era un hombre de un trato humano, cercano, una persona entrañable. Pues eh, lo recuerdo como en primer lugar como un, como un gran funcionario de la administración regional, que fue donde le conocí, colaborando con Francisco Jambrina en las responsabilidades que tuvo en medio ambiente. Y luego ya pues en la delegación territorial y ya más próximo al partido y ...pues una gran persona, un gran... ...un hombre muy entregado a todas las tareas... ...y en este caso concreto... ...a la provincia de Palencia. Algo inesperado, algo injusto... ...una persona con 55 años nos deje... ...y después como bien ha comentado... ...Begoña Núñez... Eh, ...es una persona, eh, José Miguel Hernández... ...a la cual hay que recordar... ...por pues, su entera dedicación a lo público... ...en unos momentos en los que esto está tan demostrado... ...primero en su condición de funcionario... ...y después a lo largo de su larga trayectoria política... ...y por tanto... Desde el Partido Socialista lo único que tenemos que manifestar es nuestro, nuestro respeto, nuestro reconocimiento a su labor y sentir y decir manifestar que sentimos profundamente aponedos, apenados por esta pérdida. Por supuesto que como persona era algo extraordinario, extraordinario, cercano, dedicado a los, a los pueblos, dedicado a, a, a los ciudadanos y, y, y en este momento el político, el político útil, el, el político que, que lo oponía a todo. Damos ya la bienvenida aquí en nuestro plató a Gonzalo Pérez Ibáñez, alcalde de Velilla del Río Carrión, diputado también del área de deportes. Eh, Gonzalo, buenas noches. Buenas noches. lado del alcalde de Cervera y también diputado de Planes Provinciales Urbano Alonso, buenas noches. Muy buenas noches. Y Juan Jesús Blanco, alcalde de Guardo y procurador por el Partido Popular en las Cortes de Castilla y León, buenas noches. Eh, buenas noches. Gonzalo, muchos años, mucha amistad, eh, codo con codo, trabajando con el presidente de la Diputación, con José María Hernández. Pues, hombre, es un día muy triste hoy, ¿no? Yo creo que a partir de mañana ya pues tenemos, yo creo que, como he dicho siempre, ¿no? El carro se ha parado, nos toca a partir de ahora empujar a, a los que quedamos aquí en la casa, siguiendo el camino que nos ha marcado el presidente. Yo creo que el objetivo es lo, lo que nos tiene que mover a partir de ahora, ¿no? Seguir con ese legado ¿no? va a ser complicado y difícil porque jamás vamos a intentar llegar donde ha llegado él, porque era un hombre comprometido, las 24 horas del día. Y en muchas ocasiones pues, se paga el tributo que se paga. ¿no? Yo creo que se olvida uno más del, de lo suyo por, por, por hacer bien a los demás, por volcarse contra los pueblos de la provincia. Y eso, pues mira, nos lo lleva por delante. Urbano, un hombre muy, pero que muy trabajador. Trabajar, trabajar y trabajar, sin horarios. ¿Qué, qué, qué recuerda? Yo de hecho creo que recuerdo todo. Digo todo porque he tenido la fortuna de poder compartir muchísimos momentos de trabajo y también muchísimos momentos fuera del trabajo. ¿no? Eh, y desde luego, tanto en su área, en la delegación, como en la propia institución, todos conocemos eh, lo difícil que era seguir a Chema en su propia labor porque era incansable. Él, para él no había horarios, para él desde luego no había días y todo le parecía poco para estar ayudando a las personas, a todo aquel que lo necesitaba o cualquier circunstancia imprevista que surgiera dentro de la provincia o cualquiera de los vecinos no tenía por qué ser ni un ayuntamiento, ni una localidad, ni una junta vecinal. Simplemente allí donde había una necesidad Chema estaba aportando su granito de arena y yo creo que ahí es lo que nos ha transmitido a todos y desde luego es el compromiso. Que hemos adquirido todos estando a su lado, y son muchos momentos. La verdad que son muchos momentos, no solo es una relación política, ni mucho menos, era una relación personal en todos los ámbitos, y desde luego eso nos está marcando. Juan Jesús, ¿cómo era su relación con José María Hernández? Pues bueno, yo me imagino que tampoco es exclusiva mía, ¿no? porque la relación de Chema con todos los alcaldes, concejales, o sea, era terriblemente humana, fluida, era un hombre que no había que decirle, digamos que. Que ¿Para qué querías algo? Él lo sabía perfectamente qué es lo que necesitabas. O entendía, pero no tienes que dar explicaciones. Cuando le decías, soy me hace falta esto, no tienes que adornarle o, o contarle la historia. Él la sabía, pero la sabía tan de primera mano como todos los, con los, de, con los demás. Era un señor bueno, pues, terriblemente asertivo, entendía perfectamente lo que sucedía y muy volcado por los temas rurales, los temas de los pueblos. Él sabía que cualquier pequeña obra en un pueblo significaba mucho, que para el alcalde significaba mucho, que para el pueblo significaba mucho, y estaba muy contento de cualquier cosa pequeña. O sea, íbamos a, a ver una, una obra, una pedanía que era media calle, o sea, que, que había sido una cosa que en cualquier sitio, pues lo hacemos con la, la sección de obras en un rato por la mañana. Y él, bueno, se sentía terriblemente identificado con, con lo que el alcalde y el pueblo sentía con esa pequeña mejora de lo que fuera, de un tanque agrícola. de... De una acera en un sitio, de una, un columpio que se hubiera puesto. Y lo sabía todo, además es que tenía una mente privilegiada. Sabía el nombre de los 191 alcaldes, de los concejales, de cómo se llamaba la mujer, el presidente de la asociación, de no sé qué, el secretario. Bueno, era una bomba, un señor terrible. Pero sobre todo, sobre todo, el carácter humano. Algunas veces, como nos ha pasado en este, en este caso, ¿no? Tenemos, nos tiene que faltar algo para darle el valor que tiene. Y yo creo que todos los alcaldes de, de Palencia y mucha gente más indudablemente hoy nos sentimos huérfanos, pero terriblemente. O sea, no, no sabíamos cuánto le queríamos, porque es que le queríamos, no es que le apreciáramos y le respetáramos, es que le queríamos. Y no nos hemos enterado que posiblemente hasta ahora, hasta que, que no lo tenemos. Gonzalo, José María Hernández tenía algo especial. Bueno, la verdad que ese empuje te llevaba, ¿no? Yo creo que cada diputado en su área, yo creo que siempre en todo momento respaldados por él. La verdad que ha sido pues un placer trabajar con él. Yo en mi caso, pues la libertad que te daba, digamos, en nuestro departamento al día de todo, pero siempre, digamos, dejándote... Plena libertad para que nosotros en cada momento eligiéramos la actividad, que no porque siempre contábamos con su apoyo. Y la verdad, que, que, que esas ganas y esa lucha, pues a mí personalmente, yo creo que esa confianza que ha depositado desde un principio, pues el trabajo del día a día pues ha ido encaminado a no defraudarle. Yo creo que es el trabajo. Eh, y ahora lo que nos queda, yo creo que es eh, apoyar a la vicepresidenta primera, eh, acabar el trabajo que, eh, que estaba a punto de culminar Chema y volcarnos con ella a todos los diputados y, y ese cargo que te decía al principio hay que llevarlo allá a la meta final que está ahí cerca. Los vecinos de la provincia de Palencia le querían muchísimo además al presidente Mucho yo creo que sin duda yo creo que había pocas personas en esta provincia que no tendrían o habrían tenido un trato muy directo con él. Porque además él, por mucho tiempo que pasara, aquella persona que se encontraba en la calle le iba a preguntar que qué tal, si había tenido un catarro, que qué tal aquello se le curó, o si había tenido un problema eh, o cualquier otra situación, él lo recordaba, pero además eh, cariñosamente, no por hacerlo... Y yo creo que eso se la valora mucho. Es decir, esa cercanía que ha tenido con los ciudadanos no es muy propia en la vida política y desde luego yo creo que en estos días ha demostrado sin duda pues el cariño que toda esta provincia que todos sus vecinos porque podía ser municipalmente estoy hablando de la provincia en general de todos los vecinos y además eh, chema tenía algo muy bueno conocía el mundo rural y yo creo que es muy importante para poder eh, dirigir una institución como la diputación de palencia y cualquier otra diputación sin duda, para poder actuar en ella tienes que conocer al mundo rural. Y Chema no solo conocía el mundo rural, sino que conocía a las personas y las necesidades del mundo rural. De ahí, sin duda, pues ese éxito que ha tenido desde luego y esos logros, porque esa necesidad cuando alguien se la decía él sabía lo que era y el remedio la enfermedad sabía la, la enfermedad y sabía poner el remedio y luego así era muy fácil trabajar con él en ese aspecto yo creo que las personas de esta provincia eh, lo han sabido reconocer y siempre cerca además de la gente que lo necesitaba no porque precisamente con este episodio de nevadas eh, yo recuerdo a un vecino de piedras luengas eh, que decía es que el presidente nos ha llamado casa por casa que si necesitamos algo que qué podía hacer por nosotros y los vecinos de la provincia de Palencia estaban orgullosos también Juan Jesús de, de esa labor de, de José María Hernández sí bueno la labor en este este episodio que hemos tenido tan fuerte con el tema de nevadas ha sido muy importante la, diputa, la labor que ha hecho la Diputación y la labor que ha hecho la Junta, ¿no? Y claro, con los medios que se tienen ahora o las disponibilidades que tenemos ahora, pues hemos podido remediar algunas cosas que antes era imposible o era costaba muchísimo tiempo hacerlo, ¿no? Y para eso evidentemente hace falta coordinación y todo, ¿no? Pero además en una cuestión que ha ido ha sido más complicado normal. No es un hecho extraordinario el hecho de que haya nevado un metro veinte o un metro cincuenta. Eh, sucede cada mucho tiempo, indudablemente, y es un riesgo muy grande. ¿no? Pero es que el factor de cómo ha ocurrido en esta vez ha sido muy complejo, porque es que nevaba 15 centímetros, nevaba 20, parecía que había terminado, y otros 25, y otros 30. Entonces, eh, actuó, o actuó ahora, hacía un montón ahora, un montón después, y coordinar todo eso era muy difícil. Y él estaba preocupado, indudablemente, sobre todo por esas cosas pequeñas, ¿no? pues la pedanía esa, que sí. hemos ido hasta San Pedro, que si sí, hemos abierto Muñeca, que si... Sí. Todas esas cosas a lo que preocupaban, que es las vacas, ¿no? y lo mismo que también en delegación. ¿eh? delegación también se han preocupado mucho por ese asunto y creo que han trabajado mucho en ello. Pero también ha sido, una, creo, también una, una puntilla para Chambor. el Ese volcarse tanto en las cosas, ¿no? y aquí pues, se volcó, indudablemente también, y estaba interesado y preocupado por lo que sucedía, ¿no? y eso pues, le produjo también esa, ese pequeño abandono suyo, personal, en el sentido de que como tenía que atender a las necesidades de los demás, olvidaba que él, él podía tener unas, ¿no? Y lo que podía ser un catarro, pues no, era un catarro. Y lo que tendría que haber ido a tiempo, cualquiera habría ido a tiempo antes al médico, pues lo dejó hasta que él no podía más. Y eso es lo que... Él dio prioridad al trabajo. Dio prioridad. No, no al trabajo, para él no era trabajo. Hay personas que, que nacen con vocación. Disfrutaba con ellos, ¿verdad? Y, y Chema es que... Sí. No, no entendía la vida sin eso, sin estar pendiente de la gente y sin intentar trabajar todos los días. No sabía otra vida distinta, ¿no? que es una de las cosas digamos, irrepetibles. Nadie es, seremos capaces nunca de, de, de prestar ese servicio. Pero es que había sido bueno en cualquier sitio. La Chema en la Junta fue pff, extraordinario. El servicio social fue enorme. Pero es que si hubiera sido bombero, si hubiera sido picador, si hubiera sido labrador, lo que hubiera sido. Había sido una persona austericina, indudablemente. No daba todo, es verdad. Les agradezco que nos hayan acompañado esta noche, Gonzalo Urbano, Juan Jesús. Gracias de corazón por, por acompañarnos y por recordar la figura de José María Hernández. Muchas gracias, gracias a vosotros. Continuamos con esa entrevista eh, que le hicimos a José María Hernández. Decía una frase, la verdad, que cobra muchísimo sentido. Somos el tiempo que nos queda. Y él, el tiempo que le quedó, la verdad, que lo dio todo. Ha dejado el listón muy alto. ¿Qué hace cuando no trabaja? Pues son pocos ratos. Eh, hombre, vamos a ver, yo lo que creo como filosofía de vida seguramente no es buena, pero hay una frase de un, de un clásico que dice, somos el tiempo que nos queda, ¿no? Es muy dura, ¿no? Pero es verdad, no sabe uno lo que va a pasar dentro de un rato ni mañana. Y yo procuro darlo todo en el tiempo que me queda, ¿no? Y en ese sentido... Mm, lo, el poco tiempo que puedo tener porque creo que en, en, la, en la política hay que dedicarse eh, mire la, los políticos con los que yo trabajo o a los que más conozco son gente que dedica muchísimo tiempo ¿eh? seguramente hay otros políticos y lo estamos viendo en los medios de comunicación que es, son reprobables eh, que hay que erradicar de, de la del contexto económico digo perdón económico y político porque están en todos los ámbitos y social no de España es, es erradicable pero los políticos que yo conozco lo dan todo, y de un signo político y de otro, y muy cerca de aquí, de nuestra, de nuestra casa. ¿no? Y en ese sentido el poco tiempo que queda, porque mientras esté lo voy a dar todo, pues cosas muy sencillas, como compartir ratos con amigos, o pasear, o hacer senderismo, o, o dar un poco de cariño a, a algunos gatucos que comparten nuestra vida. ¿no? ¿A usted qué le hace sonreír, qué le hace feliz? O a sea, no, usted, por ejemplo, ¿no? Porque me cuesta mucho estar en esta entrevista, pero bueno, yo creo que ver a la gente feliz. Mire, me hace mucha ilusión que venga un alcalde, un ciudadano y, y me diga eh, qué bien me ha tratado no yo, que es que es mi obligación, sino también la gente que me rodea, la gente que trabaja conmigo. Para mí eh, que digan que la secretaría, en, en prensa, en protocolo, en atención al ciudadano me han tratado de maravilla. En este caso en la Diputación, por ejemplo, me hace feliz. ¿Usted suele ir al cine en sus ratos libres? Uy, en tiempo sí. Ahora ya, pues no, no, no suelo ir porque no tengo mucho tiempo. ¿no? Ni tampoco, yo la televisión la veo, siento decirlo ¿eh? con claridad, pero la veo muy poco, prácticamente nada. Algún telediario de los suyos y poco más, no, no la veo. Veía alguna vez eh, este programa que ahora se reproduce en muchas cadenas de españoles eh, o castellanos bueno, y leoneses en el mundo. ¿no? Sí que me gusta muchísimo, ¿no? porque, mire, yo una cosa que echo de menos es no haber pillado permítame la expresión un Erasmus no en la época universitaria eso lo echo mucho de menos porque bueno yo viví una etapa en la historia de España y el... era un pequeño todavía joven cuando el final de, de la etapa del régimen eh, del general Franco he vivido quizá más la, la democracia y los principios de la democracia y todavía no había esas oportunidades y nuestro idioma era el francés y yo creo que hay Toda esa generación hemos, tenemos todavía un déficit en, en, en materia de idiomas. Hubiera estado muy bien un Erasmus, ¿no? Pero bueno, es lo que nos tocó vivir y tiramos adelante con ello. ¿Nos recomendaría alguna película? En su día me sorprendió mucho, único testigo, porque eh, Peter Weir, que creo que es eh, un director eh, australiano, con Harrison Ford y Kelly McGillis, porque es un contraste tremendo entre nuestra civilización. Y la de los Amish eh, en Pensilvania, que recordar que es en los Estados Unidos. Es un contraste tremendo de dos sociedades muy distintas y me llama mucho la atención. ¿Y en cuanto a discos? Discos hay uno que no es, es bastante reciente y es pequeño y es de Dani Martín. Me parece que son unas letras magníficas y una música especial. Y hay una canción especialmente que empieza a sonar, que es Mi Lamento, que la dedica a una hermana falleció y aquí yo quiero hacer un recuerdo a personas muy queridas que en este principio de año pues nos han dejado. ¿no? Ya están con nosotros en el plató Jesús Duque, es el alcalde de Castillo de Onelo, diputado provincial. Le damos la bienvenida. Jesús, buenas noches. Buenas noches. A su lado, Javier Villafruela, alcalde de Carrión de los Condes, buenas noches. Hola, buenas noches. Y por último, María Granda, alcalde de Becerril de Campos y también portavoz popular en la Diputación, buenas noches. Buenas noches. Esta mañana, Jesús, la Catedral de Palencia se quedaba pequeña. Era impresionante la gente que había. Bueno, es que la verdad es que era un hombre muy querido en la provincia. Lo de ello, la cantidad de colonas que han mandado de todos los sitios era impresionante. De que hay gente que se acordaba de él en algunos de los trabajos que ha estado haciendo como político y, y en su vida. Uh -huh. Entonces, lógico es que eso quiere decir que, que ha quedado algo en, en la gente, ¿no? de, que, de que le quería, además. Era un hombre que se dejaba querer porque era muy abierto. Ibas por el pueblo con él y se acercaba a saludar a todo el mundo, uh -huh. conociera o no conociera. Y eso, pues. Su que eras ¿Ha viajado mucho con José María Hernández por mucho, la provincia? Por la provincia, mucho, por todos los pueblos, he ido con él, muchos viajes he hecho y le conocía perfectamente. Como Javier, también la relación con José María Hernández es, es antigua, desde hace años, una muy buena relación. Pues sí, una relación ya desde que era presidente, delegado de la Junta de Castilla y León y ahora, últimamente, posteriormente, ya presidente. Anteriormente ya también le conocía y la verdad es que, que no se iba a esperar menos de de este despedida que se le ha hecho en la catedral. ¿no? Es decir, ahí, independientemente de color político, yo creo que hemos estado, la mayoría y los que no han podido estar, de alcaldes de la provincia, será por algún motivo, pero si no, hemos, visto, hemos estado al lado de otros alcaldes y todos unidos, porque yo creo que es una figura que unía, unía porque a la hora de, de hablar de él, todos opinamos lo mismo. ¿sí? Todos opinamos que una persona cercana, que conocía Palencia, yo creo que es un enamorado de Palencia, porque aunque no nació aquí, bueno, pues más palentino que él no puede haber, ¿eh? porque disfrutaba de la montaña, de lo que es La Vega, de, de, del Cerrato, de, de nuestra zona de tierra de campos, yo creo que lo vivía. Y es que yo digo que llevaba eh, en el móvil a Palencia, en el móvil, porque en cualquier momento, por ejemplo, de Carrión de los Condes, está, tenía la oportunidad de estar con él y a un amigo de, mira, esto es lo que hacen en Carrión. En el día del corpus, o en otro pueblo lo mismo, y desde luego llevaba también en el corazón a Palencia, ¿no? que fue fundamentalmente. Por lo tanto, yo creo que, que, que nos ha afectado muchísimo, de verdad, a esta persona que, que, que era un amigo, como se ha dicho muy, mucho por ahí, por mucha gente, porque es verdad. ¿no? Y es un político, como muchos políticos que hay, y es una de las cosas que, una reflexión que yo me hacía hoy, que. Mmm, Muchas veces no se da la importancia. Ya sabemos el, los problemas que hay de corrupción, de gente, pero es que eso es un 1% de todos los políticos que hay en España. ¿Por qué no se da más a conocer estas personas que salen ahí? Porque hay muchos que están ahí y es que tenemos una sensación de la opinión pública que se piensan que los políticos, con una palabra, despectiva, cuando realmente el 99% son así. Bueno, son como, son honrados, como, son José, como María. José María. Mario, desde el año 1997, hace 20 años más o menos, ¿no? Más o menos, casi 20 años. Uh -huh. que conozco yo a Chema eh, desde que él estaba en la Junta, luego pasó a ser gerente de servicios sociales. Eh, estando él de gerente de servicios sociales y yo soy funcionario, trabajo en la Administración, eh, estuve en Guardo eh, dirigiendo el Centro de Día de Mayores. Y desde esa época, pues, eh, aparte de estos cuatro años tan intensos ahora en la Diputación, pues, los años anteriores nos hemos dado los buenos días muchísimas mañanas, aún estando él en la Junta. ¿no? Entonces yo creo que Chema Hernández es un ser humano excepcional. O sea, yo creo que es una persona eh, muy difícil de calificar. ¿no? Era una persona muy inteligente, una persona eh, capaz de conseguir con su actitud. Eh, hacer eh, que todo el mundo se sintiera bien, ¿no? O sea, él tenía la facultad de que todo el mundo era necesario, de que todo el mundo se sintiera imprescindible, ¿no? Iba a los pueblos y cualquier concejal, cualquier persona, era importante. Él, para él todos éramos importantes, ¿no? Yo creo que, como ha dicho Javier, eh, llevaba la provincia adentro, ¿no? Él vivió eh, por la provincia de Palencia y, y se dejó todo en la provincia de Palencia, ¿no? Por qué tenía también esa capacidad, pues porque era una persona incansable en el trabajo, o sea, una persona que trabajaba 24 horas tras 24. O sea, yo he vivido muchísimas jornadas como os podéis imaginar con él, jornadas muy intensas, de mucho trabajo, y cuando los demás quizás estábamos agotados y le decías, chema, no, es que los tres o cuatro que estamos contigo es que no aguantamos, no vamos a tomar un café. A lo mejor se quedaba él simplemente un poco como adormilado, así un segundo y rápidamente ya estaba otra vez en funcionamiento. O sea, una persona con una capacidad de trabajo inmensa. ¿no? Yo creo que eso es eh, lo fundamental de Chema. Chema como político, pues yo creo que es un político de raza, pero un político de consenso. O sea, un político eh, que en la Diputación, desde que ha entrado en la Diputación... Él, todos los órganos de la Diputación, eh, la oposición que está en la Junta de Gobierno, las juntas de portavoces, todos los primeros de mes nos reuníamos con los sindicatos. Era una persona que necesitaba el contacto con las personas, que necesitaba hablar con todos, que necesitaba ese contacto. Y si no lo tenía, en ese momento llamaba por teléfono. O sea, cuántas veces yo estaba hablando con él, oye que eh, vamos a citar los portavoces, vamos a hacer, yo les llamo, no te preocupes, Chema ya estaba cogido al teléfono, no, espera, espera, que le llamo yo. O sea, necesitaba contactar con las personas. ¿no? Por eso yo creo que hemos perdido un ser humano excepcional. Excepcional. ¿eh? Como persona, además, una persona muy sencilla. Una persona eh, que quiera eh, no gastar más de lo imprescindible. O sea, por otro lado conocía muy bien la administración. Él era funcionario, conocía muy bien la administración. Sabía perfectamente cómo había que hacer todos los procedimientos. O sea, siempre nos estaba diciendo ojo, ojo, siempre tener muchísimo cuidado, no metáis la pata en nada. O sea, esto tiene que ir por el libro. Siempre decía tiene que ir por el libro. ¿no? O sea, las cosas yo creo que las ha hecho en su vida eh, muy bien. Una persona honrada, una persona ética, una persona con una capacidad de trabajo y de darse a los demás impresionante. Precisamente el propio José María Hernández eh, nos comentaba que él no tenía vacaciones. Eh, trabajar, trabajar y trabajar. Y las vacaciones pues, pues no eran para él. ¿Suele tener vacaciones? Muy pocos, muy poco tiempo. Lo tenía en la etapa en la que ustedes han puesto el vídeo. Yo tenía muy poco. Yo nunca he cogido el mes entero, con mucho 15 días. Pero en la etapa política, yo suelo tener un par de días en enero, a principios de enero. Y otros cuatro justo después de San Antolín. No es que no necesite más, sé que es una barbaridad. ¿eh? Pero bueno, creo que tengo que dedicar el tiempo a, a mi trabajo ahora. ¿Qué destino turístico nos recomendaría? Bueno, pues eh, aparte de nuestra provincia, cualquier punto, como turismo interior. Pero bueno, yo tengo especial predilección por Asturias. No en vano viví ahí cinco años de mi vida. Y luego me ha sorprendido mucho Cabo de Gata, el Cabo de Gata en Almería. Llamó mucho la atención. Pero son extremos radicalmente distintos y el punto medio es nuestra provincia. ¿Cuál sería un plan perfecto para usted? Bueno, pues cualquier día es un plan perfecto, ¿no? Cualquier día. Eh, visitar nuestros pueblos, o estar con amigos, o tener un rato libre, o trabajar, o hacer senderismo. O compartir un ratito también con un personajillo muy especial, ¿eh? que se llama Grisi. ¿Quién es? Es pues una gata. Uh -huh. Es una preciosidad. Me encantan. Me gustan mucho. Usted siempre se ha rodeado de muchas eh, personas por su trabajo. ¿Qué valora de las personas? Bueno, las estrictamente necesarias. ¿eh? Yo aquí lo dejo muy claro: que ni una más ni una menos, eh, bueno, más bien menos de las que permite la normativa. ¿no? Pero. Pero tienen una característica común. ¿eh? Tienen que ser y demostrarlo cada día excelentes profesionales. es, Si en algún momento hay éxito y los ciudadanos lo ven así, tienen que verlo en un equipo y especialmente en esas personas. ¿Qué nos soporta? Bueno, la, la gente que no da la cara. Hoy día está muy de moda esconderse en la red de manera anónima. Eso me parece repudiable. Hay que dar la cara. Siempre. Si volvieran a hacer, ¿a qué se dedicaría? Si volvieran a hacer, pues sería lo mismo, ¿no? Sí. Sí, yo llegué a esto por casualidad, como dice la canción que escuchamos ahora, yo entré en política por una persona a la que quiero muchísimo, que es José Antonio Sacristán, que fue senador, fue mi jefe, el jefe, cuando hicimos ese programa, era el jefe del Servicio de Medio Ambiente de la Junta, y en esa época sería... Más o menos cuando yo entré en mi opción política y él fue mi padrino. ¿Qué le preocupa de la sociedad? Bueno, me preocupa ahora mismo el paro ¿eh? y que tengamos muy claro que esta situación que vive España se sale solamente con el apoyo de todos. ¿eh? Hay que buscar trabajo para la gente. No es fácil porque no depende solo de, de una administración. Depende fundamentalmente de que los empresarios tengan, bueno, pues una situación de confianza. Y ellos, su dinero y el que le pueda, con el que le puedan ayudar las administraciones, pues eh, lo pongan en nuevas inversiones. ¿eh? Está muy claro. Eso es lo que me preocupa ahora. ¿Usted es maniático? Yo creo que especialmente no. no, no, creo, no. ¿Cómo es un día en su vida? Bueno, quizás soy muy exigente, dicen que perfeccionista, no, no sé si es la, la palabra, pero sí muy exigente en el trabajo, pero me exijo a mí mismo también mucho. Uh -huh. ¿Eso no es malo? No lo sé. ¿Cómo, me la ¿Cómo es un día en su vida? Un día en mi vida yo me suelo levantar a las 7 menos cuarto de la mañana, eh, suelo tomar un café a primera hora en algún establecimiento de la ciudad, no desayuno en casa y a partir de ahí hasta al menos las 10 de la noche pues en, lo dedico al trabajo. Y los fines de semana se reduce ese tiempo, pero bueno, nunca es menos de 5 o 7 horas donde intento compatibilizar también pues la vida personal mi vida familiar muchísimas gracias josé maría sé que ha costado esta entrevista y se lo agradezco especialmente ha sido un placer charlar bueno, con usted pues viva la vida ¿eh? es noches. otra de mis canciones que animan muchísimo gracias Pues él así nos eh, abría un poquito su corazón, José María Hernández. Las vacaciones, Jesús. Bueno, pues prefería dejarlas a un lado y daba prioridad a, a otras cosas, a sus alcaldes, a sus vecinos de la provincia de Palencia. Él era así. Sí, él era así. él Vacaciones tres días. Había veces que le decía: esto de vacaciones, pero ¿cuándo? Le decía, decía pues mira, el sábado, el domingo y el lunes o el viernes marchaba y bienvenido, no sé qué. Digo, pero ¿qué dices? Pero solo eso. No, no con eso no, no hace falta más. Ya me he tenido que venir. Igual se había hecho, no sé, 4.000 kilómetros al coche, 2.000. Una vez me dijo, no sé, una cantidad terrible. Digo, pues entonces, ¿qué has descansado? O sea, pero enseguida volvía. Y él a sus vacaciones era ir a la fiesta de los pueblos, atender esto para acá, para allá. Un día, recuerdo, un día de septiembre, estuve con él en, en siete actos. Y, en seis, perdón. Y ya era la una de la mañana en Palenzuela. Dice, no hemos ido a Torquemada quemada con las fiestas. Vamos con Jorge. Y digo, pero eso es la una. Y dice, Pero vamos, y así vamos a ti. Y estábamos a las 10 de la mañana, estábamos en Cevico, en Avero, con los con el bueno pues con el con el cocido, esto, la almuerza este del Montanero. Luego un Burgos, luego en tal, bueno, eso era, es que era incansable. Yo decía, yo es que no aguanto más, Yema. Y lo decía ahora mismo Mario, que era un hombre, y decía, ¿de, dónde, sa ¿De dónde sacas de energía? ¿De dónde lo sacas? Y bueno, y el día que te cogía, pues es lo mismo que no te cogía todos los días, porque si no, yo no lo hubiera aguantado desde luego. Tenía un ritmo eh, Javier frenético, muy pendiente de todos los pueblos de la provincia sí, de Valencia. Estaba muy al tanto de todo y sobre todo era un hombre que cuando iba a los sitios estaba a gusto, muy importante. Estaba a gusto, no estaba por obligación y a la vez no tenía no tenía tiempo, es decir, eh, o tenía todo el tiempo posible para estar allí, no estaba limitado en el tiempo, estaba muy a gusto, estaba pues hasta que él ya o ya nos íbamos, pero un hombre que, que ha estado muy ahí. Yo, me ha gustado mucho, y, que, y quiero decirlo porque el otro día, en un, creo que en una tertulia que se hizo, se habló sobre la, sobre la nieve. Y habló del Altagracia, una vecina de piedras luengas. Claro, entonces me ha sorprendido porque, claro, ha sido antes del fallecimiento. Y digo, qué mejor homenaje que es lo que estamos diciendo ahora, pero cuando se ha muerto, cuando ha fallecido. Pero es que esta señora lo ha dicho antes. Y se ha dicho en ese programa, se ha dicho antes, y me ha parecido un homenaje a. José María, a Chema, el programa ese fantástico porque es lo que se lo que, lo que todos opinamos de él. Pues que la gente le quería de verdad y, y sí. valoraba su labor. Yo cuando he tenido un problema, Chema me ha ayudado, me decía alguna sí, vez sí. y no le pidas algo que, que de verdad en cuanto puede te lo gestiona, te soluciona el problema. Precisamente eso es lo que le distinguía, supongo, a. ¿no? Sí. Te voy a decir una cosa que las asociaciones, en este caso de Carrión, pero estoy seguro y es así, que en los demás sitios es lo mismo, eh, gente de Carrión, sin ser de asociaciones, como saludaba a todos, era pues, muy amable, conocía a todos, incluso por el nombre, y eso es muy significativo porque me acuerdo cuando vino una visita a Carrión, él estaba y dice, bueno, vamos a ir a tal sitio que conocía el nombre y vamos a hablar con el, con el dueño fulanito de tal. ¿eh? Y dice, como, es que te conoces hasta los nombres de la gente. Y después, en Carrión normalmente, y, y vuelvo a decir que en los demás sitios también, le decíamos, oye, te tienes que comprar una casa aquí porque estás todos los días. Pero es que igual que en Carrión estaba en cualquier otro pueblo, y grandes o pequeños, en cualquiera. Me encantaba toda la provincia de Palencia entera. Y... Yo creo que, que es el que conocía mejor la provincia de Palencia. Sí todo, las costumbres, las tradiciones, las fiestas, las personas de cada sitio, las personas típicas de cada pueblo, yo creo que conocía todo, y los problemas por supuesto que también, y en el momento que nosotros le decíamos algún problema que teníamos, enseguida estaba con él y si podía solucionarse en el momento o decía no te preocupes que lo voy a mirar, era rápidamente te contestaban, y yo creo que ha formado aquí que tenemos a, a dos diputados y se lo tengo que decir porque yo a él se lo decía. Ha formado un equipo magnífico, que ha seguido su línea. Es rodeado de los mejores. Eso es, pero ha cogido su línea, el trato, el poder atender a los alcaldes. Que nosotros, los alcaldes, pues muchas veces lo que queremos es cariño y que te traten bien. Eso ha seguido la línea todo el equipo de José María. Y yo quiero también desde aquí hacerle un homenaje a, todo, a todos los diputados. Por supuesto que sí. Porque ellos no lo van a decir, pero lo digo yo. Porque no solo lo digo yo, lo decimos todos los alcaldes. En cualquier problema que hemos podido hablar con algún diputado, ellos han seguido esa misma línea. Me ha sorprendido en esta legislatura, ¿eh? y, y yo he visto que, que, que es que era el modelo de él. Bueno, Mario, eso yo creo que palabras como las de Javier Auno le tienen que enorgullecer también hoy ¿no? a Jesús, ¿eh? es, es así. Por supuesto que sí, lo que pasa que es eh, todo lo que estamos comentando, ¿no? dentro de esa persona tan extraordinaria, de esa persona tan inteligente, tan capaz, ¿no?, o sea, lo que dice Javier llevaba el nombre de todas las personas en la cabeza. O sea, yo José María Hernández muy pocas veces tenía un cuaderno ahí en, en el despacho y anotaba algunas frases. Nada más. No necesitaba más. O sea, es un, una persona excepcional, ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, él ha sido capaz eh, de ejercer un liderazgo eh, porque realmente lo que ha ejercido es un liderazgo ante toda Palencia. Porque no solo ante los diputados, ante los diputados ha sido capaz de hacer un equipo en el que todos nos sintamos a gusto, en el que todos tengamos nuestro lugar, nuestro sitio, que todos nos sintamos importantes. Pero es que con los alcaldes ha hecho lo mismo. Entonces, eso ha sido capaz de transmitirlo a nosotros. Lo que Javier decía, está hablando con un alcalde, pero a lo mejor me está llamando a mí por teléfono diciendo: Mario, tenemos que buscar dinero para solucionar este problema. Y al día siguiente estábamos buscando ese dinero y todos los lunes teníamos reunión con la intervención de la casa para ver cómo íbamos encajando las cosas. O sea, ha sido capaz, por eso yo os decía antes, que al conocer también la administración, hemos sido capaces de modificar, hacer las modificaciones necesarias para poder llegar a todo lo que hemos podido en la provincia. Daros cuenta que en estos años muchas cosas eh, de otras administraciones o de otras entidades, como pueden ser las obras sociales de las cajas, se han caído. O sea, la diputación ha tenido que estar ahí, la diputación ha tenido que estar ayudando a las asociaciones, ayudando a las ONGs, ayudando a los pueblos, llevando actividades, llevando actividades deportivas, sociales. Eso era lo que, lo que él le apasionaba, ¿no? hacer cosas por los pueblos. Siempre decía y en los plenos, cuando a lo mejor alguna vez a la oposición eh, va a hacer una modificación de crédito. Todo el dinero, nosotros, todo lo que estemos haciendo es para los pueblos. O sea, en esta legislatura lo que hemos tratado es de ahorrar todo lo posible, de redimensionar la, la institución y todos los recursos disponibles han ido a los pueblos, de una u otra manera. ¿no? Ese era José María, o sea, esa, esa lluvia fina ¿no? que iba llegando a, todo, a todos los municipios, a todas las personas de la provincia. Ese contacto directo que yo les decía antes, que él necesitaba además, que él necesitaba hablar con la gente, contactar con la gente. Yo creo que ha sido una persona tan inteligente y tan capaz ¿eh? para ser, con, conseguir hacer grupos de personas, conseguir hacer que las personas simplemente con su ejemplo le siguiéramos. Joder. Eso es realmente lo que, eh, lo que ha sucedido y eso es lo que también se reflejaba aquí hoy, pues en la catedral y en muchos sitios. Uh -huh. O sea, la gente sin darnos cuenta, pues parece que te daba confianza. Si Chema lo ha dicho, es que se va a hacer. O sea, es eso es así, ¿no? Eh, y esa confianza que transmitía siempre, pues es, es lo que nos ponía en marcha a todos, yo creo que ahí, es, ese es el gran vacío, yo creo, que Chema Hernández va a dejar en esta provincia, ¿no? va a ser difícil, porque, porque es una sensación que ahora entre todos tendremos que ir cubriendo y el equipo de gobierno lo que queremos es seguir estos meses de esta legislatura haciendo lo que él había marcado y lo que él había diseñado y más o menos siguiendo los mismos pasos que él había puesto en marcha y bueno, y ahí estamos. ¿no? José María Hernández era un hombre que amaba toda la provincia de Palencia pero en muchas ocasiones era el rey de la montaña. Con él eh, eh, pasamos hicimos una jornada e hicimos un trocito de la senda de Urse. La verdad que fue un día inolvidable. Con el espíritu tranquilo comenzamos la aventura. Hoy me guían dos conocedores de la ruta, el presidente de la Diputación, José María Hernández, y el delegado de la Junta en Palencia, Luis Domingo González. Y aquí era la tierra de Ursi, muy cerquita de aquí el santuario del Carmen Nacio, y aquí establecimos esta senda sobre su idea. Bueno, buen día para hacer senderismo hoy, ¿no? Sí, magnífico. Un poquito de calor, pero bueno, se puede andar. Pronto se suman a nuestra aventura más caminantes. Bueno, ahora llegan. Ahí los tienes. Hola. Ya hora, colegas. ¿sí? quedado en el santuario del Carmen. Ana, muy buenas. <laughs> no, no, el problema es que <laughs> vosotros, yo, yo creo estoy? que son ustedes que andan un poco lentos, ¿eh? Vintuél, me da la impresión. ¿Qué tal, Vives? Muy bien, muy buenas. Josete. ¿Qué tal? Víctor es un técnico de la Fundación de Patrimonio, que es quien diseñó y elaboró todas las sendas. ¿Les invitamos a que continúen con nosotros? Correcto, adelante. Los recursos del sendero, como veis, son inacabables. En mientras vamos andando, hay frutos de todo tipo, en este caso moras. ¿Cómo lo veis? ¿Quién? Encantado de saludarte. Hola, bueno, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal todo? <laughs> como siempre, bien. ¿Cómo ha ido el año? Bueno. ¿Has ganado bien? Sí. sí. ¿Sí? ¿Eh? Tú, claro, como no tendrás necesidad de pienso, que ahora debe estar caro porque el trigo está en buen precio, tú pienso del campo, ¿no? <laughs> no, yo eso lo recojo la hierba esta año no he Y de eso se alimenta. ¿Esta <laughs> sí. gente está muerta de sed? Eh? Tenemos un poquitín en una fuentecita. Allí podemos tomar un poquitín de agua si no, queréis. Ver, Oye, yo, yo mientras. Mientras le vamos a presentar a, a Laura a los amigos de Ursi, Perfecto. los que muchísimos días en Villavillaco permanecían mucho tiempo recordando el pasado, mirando al futuro y siempre queriendo y luchando esta tierra, la Montaña Palentina. Que la luchó muchísimo. Pues vamos para allá, a ver, mientras vale, bebéis nos agua. Nos encontramos ahora. Bien, gracias. Venga. Hasta ahora mismo. Delegado, ¿vienes o no vienes? Voy a beber agua. Te tengo bueno, bueno, bueno. ¿Quién es ese el delegado también? Los amigos están aquí. Están aquí. Esta es la casa de José, uno de los amigos del alma, y creo que estarán también Abelino, estará Rodolfo y Rafael. ¿Ya estás aquí? Ya hemos vuelto. Pues vamos a ver si nos dejan entrar. Venga, tira adelante. A ver. Hola. Adelante, adelante. Están ahí los amigos de Ursi. <laughs> adelante. José. tardes. ¿Nos dejas entrar ah, en tu casa? Sí, gente. hombre, ¿cómo ¿Eh? no? ¿Cómo no? Bueno, hace tiempo que no te sí, veía. ¿Todo? Bien. Bien. ¿Sigues paseando mucho? Que puedo, Lo que puedo. Y estando aquí en tu casita, sí, ¿no? Recordando los buenos Estoy tiempos. Pie, todo el tiempo. Ahí estamos. Es chorizo de cerdo, es chorizo de jabalí, es chorizo de todo. Hay mezcla, mezcla. aquí sí. bueno, ya eh. sabes que hay mezcla sí. y hasta de. de, de Las rajas finas, porque. Sí, sí, hasta de corzo sí. hay. O sea, que... Muchas gracias. ¿Qué suelen merendar? ¿Eh? Claro, claro. ¿Suelen merendar chorizo y qué más? Bueno, muy buena todo, ¿eh? Chorizo y luego, si alguno se queda con hambre, un poco de queso, un poco uh -huh. de Las nueces unas botellas, y unos un buenos tragos de vino. De vino y... Bueno, esta quizás sea la zona más boscosa del, de la senda, donde cuando hace mucho calor, pues te puedes refugiar bien. Son robles, hay espinos también. Es fundamentalmente esas dos especies, veo. Y, y la verdad es que sí que hay zonas. Bueno, aquí tenemos un, un avellano y sí que hay zonas donde realmente en determinados momentos pues te puede parecer un bosque encantado, sí. Bueno, pues estamos Laura con Ángel, el presidente de la Junta Vecinal, y con unas vecinas, además ella trabajó conmigo en tiempos. Y el guía de la ruta en muchas ocasiones, porque como la gente viene y no conoce el terreno, pues hay que orientarles. Esto es para comunicarse los unos con los otros. Nos queda, estamos ya a punto de llegar al mirador. A punto de llegar a la cumbre de la zona. Por aquí, estamos aquí a, iríamos ya hacia el santuario. A 1440 metros de altitud. Muy bien. Esto en el invierno es muy duro, pero es bonitísimo. Aquí llegamos a una escultura de Feliciano, creo. Esta que yo recuerde representa la U de Ursi sí, señor. y la M Ursicino Martínez. Martín. Este es el mirador Ángel de San Julián. San Julián. El cansancio se hace notar, pero cualquier esfuerzo merece la pena para ver esto. Creo que aquí empezó la senda. Es un día, ¿os acordáis que vinimos Estoy, sí, con sí, el amigo así, Ursi? Sí, sí, sí. Esta foto está hecha ahí abajo. A la parte. De... Está ahí abajo. Y son sus más queridos amigos sí, era y unos alvenedizos. Estos somos los que subimos. Los que subíais siempre. Cruces. Nos quedan dos kilometrillos hasta el santuario donde hemos empezado, y, pero yo creo que... Despedimos aquí el programa. ¿No tienes alguna frase de esas magistral, delegado? No, no, de <laughs> ¿Eh? de esas... Que no somos nada egoístas y que queremos compartir lo bueno que tenemos aquí con todo el mundo. Nos despedimos de nuestros compañeros de viaje aunque todavía nos queda camino hasta nuestro punto de partida, el santuario del Carmen. Nos vamos de esta senda con el recuerdo siempre de la entrañable Ursi. Pues además era un político que siempre trataba muy bien los medios de comunicación y estaba, bueno, pues dispuesto a todo. Les damos las gracias eh, por acompañarnos. Jesús, gracias por acompañarnos gracias esta noche. Javier, muchísimas gracias. gracias. Mario, gracias eh, de corazón por acompañarnos. Han pasado 14 alcaldes de la provincia de Palencia. Estoy convencida de que todos los alcaldes hubiesen estado encantados de estar hoy aquí por cuestiones obvias, cuestiones de espacio, de tiempo. No ha podido ser, pero estos 14 alcaldes representan eh, Representan muy bien a la provincia de Palencia y definen muy bien también la labor de José María Hernández. Yo conozco bastante bien la provincia de Palencia en estos últimos cinco años, les aseguro que me pateado muchos pueblos de la provincia. Eh, todos los alcaldes de la provincia de Palencia estaban muy, pero que muy orgullosos de la labor de José María Hernández. Y estoy convencida de que hoy José María Hernández estaría muy orgulloso también de todos estos alcaldes que hablan maravillas de él y es de justicia también hoy hacer este programa y homenajearle. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Adiós.